Damos comienzo a nuestro programa en el día de hoy desde acá del Salón Árabe, Raíces Árabes, junto a Dara, Roberto e Ivonne. ¿Cómo están? Muy bien, un gusto estar aquí este día. Acá desde el Club Palestino tenemos un invitado maravilloso. Estelar. Hoy día. Tenemos un buen programa para que la gente se entretenga, nos acompañe. Y una rica conversación. ¿Y qué vamos a ver ahora? Nuestro excelente musical. رشوا الحبايب بالورد والريحان آويها محلها الأبيض لايق عغصن البان آويها قولوا ما شاء الله شمس وقمر طلوا آويها ست العرايس وفارس الفرسان هل الفرح بديارنا طلي بالأبيض والطرحة عمران الليلي بالفرحة طلي بالأبيض والطرحة أجمل عروس بهالدنيا رفيق إما صغيرة بيا جايدة يحطها بقلب عريسة أحلى شبوبية عمران الليلي بالفرحة طلي بالأبيض والطرحة عمران الليلي بالفرحة أجمل عروس بهالدنيا رفيق إما صغيرة بيا جايتا يحطها بقلب عريسة أحلى شبوبية العروس بهالدنيا رفيق إما صغيرة بيا جايدة يحطها بقلب عريسة أحلى شبوبية
لونه عم يتمنى من قلبه تشب له شب وصبية عمران الليلي بالفرحة كل بالأبيض والطرحة عمران الليلي بالفرحة أجمل عروس بهالدنيا رفيت إما صغيرة تبيع جاي دا يحطها بقلبه عريسة أحلى شبوبية. Después de este video musical, vamos a continuar en este programa Raíces Árabes de hoy con un excelente invitado, profesor y investigador de la universidad en España. ¿Cuál universidad, Pablo Sabaj, nuestro invitado? Hola, la Universidad Complutense de Madrid. ¿De Madrid? ¿Hay más sucursales en España o solamente la de Madrid? Esa universidad solo está en Madrid, pero es la universidad más grande que hay en España. En España. La más importante también. Bueno, es difícil comenzar con un invitado de este nivel, ¿no? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches, Pablo. Un gusto tenerla acá. Yo creo que es un privilegio para nosotros poder estar al lado suyo. El gusto es mío estar en Raíces Árabes. Un placer. Bueno, comencemos hablando un poquito de lo que es Siria, lo que ha vivido Siria de algún tiempo para acá, la difícil situación, una guerra, cómo el pueblo de Siria sale adelante, cómo Siria se recupera de lo que todos vimos por televisión, aunque pienso yo que no hemos sido tan bien informados como se debe. Afortunadamente hoy Siria ha superado la parte álgida del conflicto armado que se inició el año 2011. Si lo vemos, por ejemplo, los datos, los peores años de la crisis, 2013, 14, 15, morían 70.000 personas por año. El año pasado en Siria murieron menos de 3.000 personas por muertes relacionadas directa o indirectamente con el conflicto. Digo indirectamente, por ejemplo, gente que ha pisado minas que quedaron diseminadas en el campo, etcétera. Por lo tanto, hoy Siria está en otra etapa, está en una etapa de reconstrucción, de iniciar su reconstrucción. Lamentablemente, claro, en su momento se puso mucho el foco por parte de los medios en lo llamativo que podía resultar de las consecuencias del conflicto armado, y una vez que el conflicto armado, digamos, se ha atenuado, se han olvidado de Siria. Y entonces la gente se ha quedado con esa foto fija de la Siria en un conflicto armado, y hoy Siria y los sirios están en otra cosa, que es reconstruir su país y salir adelante día a día. Lo difícil que será, ¿no? Sí. Don Pablo, ¿sabe qué? Porque, bueno, conversamos un poquito antes que usted, más allá y cómo ha llegado al conflicto de Siria, usted estuvo mucho tiempo como corresponsal de guerra, ¿cierto? En distintos conflictos armados. Sí, yo trabajé casi 20 años en la televisión pública de la región de Madrid, y trabajaba en el área de información internacional, el departamento de prensa, digamos, el área internacional. Y bueno, los conflictos armados se cubren desde un área de internacional, ¿no? Así que me tocó, sí, durante 10 años cubrir conflictos armados, sobre todo las guerras de los Balcanes, Yugoslavia, Argelia, Afganistán, etcétera. Pero en realidad mi interés por Siria tiene que ver no tanto con lo profesional, sino que con lo personal, porque yo soy de origen sirio. Y por tanto, cuando estalló la crisis de Siria en 2011 y me daba cuenta que lo que informaban los medios no tenía nada que ver con lo que yo sabía de Siria y con la información que yo estaba recibiendo, traté de llenar un poco ese vacío, ¿no? Y por tanto, mi trabajo en el caso de Siria ha tenido más que ver con lo académico que con lo estrictamente periodístico, pero sin duda me ha servido, porque yo he estado viajando a Siria estos años y la experiencia previa como reportero en conflictos armados me sirvió también para moverme en la Siria de esos años que estaba viviendo un conflicto armado. ¿Y uno puede ser comunicador y a la vez académico teniendo una raíz muy personal, un poco una historia muy personal con el conflicto? Se puede, sin duda, ¿no? Y se puede en los dos ámbitos, tanto en el ámbito periodístico como en el ámbito académico. Uno tiene que saber diferenciar, ¿no? Siendo objetivo. Vale. Hay mucha gente que duda de la objetividad periodística o de la objetividad académica. Yo discrepo. Uno y otro trabajo responden a unas técnicas que se aprenden. Y si uno las aplica bien, uno es capaz realmente de cumplir con el objetivo, ¿no?
Si estamos en el ámbito periodístico, lo que tenemos que hacer es información. La información son hechos debidamente contrastados, por lo menos por dos fuentes y puestas en su contexto. Si estamos haciendo trabajos ya de tipo académico, hay que hacer un análisis de lo que ocurre con método académico, que nada tiene que ver con lo que uno piensa. En realidad, eso es lo que a uno lo ayuda. Entonces, siempre que uno se enfrenta a un objeto de estudio o un objeto periodístico, tiene que recordar cuál es la función, o del periodista o, en este caso, del investigador académico. Pablo, ¿tú estudiaste periodismo en Chile? No, yo estudié en Chile, yo empecé a estudiar historia en la Universidad Católica y no terminé porque me fui a España y en España estudié periodismo. Y después hice un doctorado en propaganda en el marco de los conflictos armados, ¿no? Esa sería mi especialidad académica. Solamente como paréntesis, yo quiero contar que, bueno, Pablo es hijo de Mario Zapag y sobrino de Jaime Zapag, ambos farmacéuticos de la Universidad de Chile, ambos profesores míos en algún minuto. Así que qué interesante. Me encantó que vinieras al programa porque, bueno, aproveché también de ponerme al día con las novedades de tu papá, que ya no está. Ya no está, falleció, sí, hace 4 años. Cáncer. Tú eres segunda generación, tus papás nacieron acá. Mi papá nació acá, nosotros somos, por parte de padre, somos sirios de origen, tanto mi abuelo como mi abuela vinieron de Homs, aunque se conocieron en Chile, pero los dos nacieron en Homs, y mi papá y sus hermanos ya nacieron acá en Chile, seríamos entonces sí segunda generación acá. ¿Y ellos qué opinaban de este trabajo que hacías tú? Que yo creo que es muy bonito y a la vez preocupante quizás que estés como tan cerca de algo armado. Bueno, claro, ellos, como tú bien has dicho, tenían otra especialidad, ¿no? Se dedicaban a algo que tenía que ver con el mundo más de las ciencias, ¿no? Etcétera. Pero sí te puedo decir que mi papá, que una de sus aficiones era ver las noticias, leer las noticias en el diario, etcétera, yo siempre sentí que él, no digo que justificara, pero sí apoyaba mi trabajo. Recuerdo en una ocasión que él estaba por un viaje de trabajo, estaba en España. Yo todavía no había podido verlo porque él había ido a otra ciudad. Y justo a mí me llamaron de la televisión y me dijeron que me tenía que ir a la guerra de Kosovo. Entonces hablamos por teléfono porque nos íbamos a juntar y lamentablemente yo ya no me iba a poder juntar con él. Y recuerdo que él me dijo, es tu trabajo, lo tienes que hacer y lo tienes que hacer bien. Es decir, me apoyó y de alguna manera yo sentí que podía irme tranquilo. No me alteró él con, oye, pero te puede pasar algo, etcétera. Es decir, entendió que era mi trabajo y que era mi responsabilidad. Así que sí, creo que entendía bien lo que era. Qué bien. Esa función. Volviendo a Siria y todo lo que ya conocemos en un panorama general, ¿cómo afecta a Siria las medidas coercitivas, arbitrarias o no, impuestas por Estados Unidos, por la Unión Europea? ¿Cómo le ha afectado esto a Siria? ¿Y qué hay de realidad en eso? Porque posguerra, las grandes potencias, los grandes grupos económicos mundiales afectan en parte. Afectan mucho esas medidas coercitivas, que hay que subrayar, son unilaterales porque no son medidas que hayan sido aprobadas por el conjunto de los Estados miembros de Naciones Unidas. Son sanciones, digamos, o medidas coercitivas, más bien dicho, paralela, que le imponen Estados Unidos y la Unión Europea por su cuenta y riesgo. Claro, son dos grandes potencias económicas y por tanto tienen consecuencias. Las consecuencias afectan en el día a día de la vida de los sirios, por ejemplo, para hacer transacciones financieras. Y eso obviamente dificulta, digamos, el echar a andar otra vez la economía y el poder agilizar la reconstrucción. Afecta, por ejemplo, a que empresas del exterior puedan comprar productos sirios, o afecta también para la importación de productos. Es decir, dificulta mucho la vida económica. Y hoy en Siria el problema no es militar, porque el conflicto se ha superado en términos militares, el problema es esencialmente económico. También, lógicamente, agravado por la pandemia que se ha vivido,
por la situación difícil que ha vivido el Líbano, porque eran economías de alguna manera complementarias, etcétera. Entonces sí, al final del día, ese tipo de medidas que se le imponen, en este caso a Siria, pero a veces también a otros países, claro, afectan en la vida cotidiana, más allá, digamos, de determinadas instancias, al ciudadano de a pie, ¿no? Que lo paga con una inflación de costos, por ejemplo, con dificultades en su vida diaria. Hoy día está muy de moda eso de la inflación, así que mejor cambiemos de tema. Sí. Don Pablo, yo quería hacer una consulta porque, claro, finalmente yo me pregunto mucho cuál es el rol comunicacional de todos los comunicadores extranjeros frente a Siria y en un proceso de reconstrucción como país. ¿Cuál cree usted que es ese punto o ese espacio que debe ocupar el comunicador extranjero para poder aportar al conflicto? Lo primero que tiene que hacer un comunicador extranjero es aproximarse a cualquier conflicto, no solamente al de Siria o a cualquier realidad, desde la humildad. Y no pretender saberlo todo, menos en un caso como el de Siria. Siria es el país más antiguo del mundo. Y además es un país que tiene una enorme diversidad étnica y religiosa, y es un país que por su posición geográfica, bueno, tiene un enorme peso geoestratégico, geopolítico mundial desde siempre. Por lo tanto, para aproximarse a Siria y tratar de explicar lo que está pasando en Siria, hay que saber muchas cosas. Cuando un comunicador no la sabe, porque no tiene por qué saber todo, debe ser humilde y debe buscar las fuentes que le permitan, digamos, informar con ecuanimidad. En el caso de Siria, y lo veíamos antes, lamentablemente el foco estuvo mucho tiempo en la parte dramática, ¿no? Fuera de contexto, no se explicaba por qué en Siria estaba ocurriendo eso, y como ahora ya no hay un conflicto armado, ya no interesa, entonces parece que Siria se ha quedado en una foto fija de desplazados, de muerte, de destrucción, etcétera, cuando los sirios hoy en día están, como digo, reconstruyendo su país, con dificultad, pero están reconstruyendo su país y están haciendo su vida. El que va a estudiar, va a estudiar, el que va a trabajar, el que le gusta el deporte, etcétera, ¿no? El audiovisual, que tiene ahí un potencial súper grande compitiendo con Egipto. Bueno, con grandes potencias como puede ser Egipto, por ejemplo. Turquía. Claro. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con la exportación de ese contenido? Sin duda, es muy interesante la pregunta que formulas, ¿no? Siria, digamos, siempre ha habido una gran afición al teatro. Y eso, por una parte, explica, digamos, esta vocación actoral o esta proyección. Por otra parte, la industria cinematográfica siempre ha tenido apoyo estatal para desarrollar productos, ¿no? En los años 90, digamos, Siria empezó a sustituir a Egipto como el gran productor audiovisual de los países en lengua árabe. La industria cinematográfica egipcia había destacado desde los años 30, 40 en adelante, pero como digo, a partir de los 90, los productos sirios los empiezan a sustituir, en particular con una teleserie que se estrenó en Ramadán de esos años, que se llamaba Bab al-Hara, La Puerta del Barrio, ¿no? Que tuvo muchísimo éxito y que se hicieron como 9 temporadas de esa teleserie y se exportó a todos los países. A partir de ahí se empezaron a exportar muchas más. ¿Qué ocurre? Estalla la crisis de 2011 y antes hablábamos de las sanciones. Sí. Parte de los problemas que tienen esas medidas que afectan a Siria es que le impiden exportar ese producto. Y vemos cómo hoy, por ejemplo, bueno, esos productos no se ven o no tienen la salida y son de mucha calidad. Incluso diría, me atrevería a decir, que son de más calidad que antes de la crisis. ¿Por qué? Porque una situación tan dura como la que ha vivido Siria agudiza la creatividad y hace que afloren nuevos temas, que se trabajen con reflexiones profundas, etcétera, y que se agudice también el ingenio desde el punto de vista de los recursos materiales, ¿no? Y hay producciones sirias de los últimos años fantásticas que han ganado muchos premios, por ejemplo, en el Festival de Cine de Alejandría en Egipto, que es muy importante desde el punto de vista de la cinematografía y del audiovisual en árabe, etcétera. Así que ojalá que se puedan ver algún día también en Chile, en América Latina, ese tipo de productos porque son muy buenos. Pablo, esta semana diste una interesante charla en el Club Sirio Unido. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, cómo recibieron la charla.
Así es, fue una experiencia maravillosa, ¿no? Desde todo punto de vista, porque en realidad lo que intentamos hacer fue variar el formato. En lugar de hacer una cosa muy académica, muy formal, hicimos un conversatorio, lo cual dio pie a que hubiera mucha participación de la gente, ¿no? Resultó bastante bien. Además, yo acompañé, digamos, el conversatorio con una serie de fotos de los viajes míos a Siria de este tiempo, el último en abril de este año, así que estaban recientitas las fotos de alguna manera, fresquitas, ¿no? Y resultó muy bien y sobre todo fue muy satisfactorio ver cómo, digamos, los descendientes de sirios que hay en Chile tienen mucho interés por conocer qué es lo que está pasando allá y por informarse con detalle, incluso con cosas de la vida cotidiana, de en qué está Siria hoy, cómo está Siria hoy. Así que fue una gran experiencia la del Club Sirio Unido. De estos días ha habido varios encuentros con las instituciones, digamos, de la colectividad siria, también con algún centro académico. Así que, bueno, vamos haciendo cosas porque yo voy ahí promoviendo también de alguna manera mi libro Siria en Perspectiva, ¿no? Así que por ahí. Bueno, eso es importante. Pregunta a la gente. Siria en Perspectiva, para que lo recomiendes, para que lo leamos. Para que aprendamos, conozcamos más la realidad. Bueno, tengo entendido que Siria es un país muy futbolizado. También practican el rugby, se han desarrollado basquetbolistas, el básquetbol. ¿Cómo puede desarrollarse el deporte en un país que está recién emergiendo, que está renaciendo en la actividad deportiva, con todos los conflictos? Y me imagino que deben tener problemas salir a competir, a participar a otros países o en campeonatos internacionales. Sí, Siria es un país, digamos, donde hay mucho gusto por el deporte, ¿no? El deporte rey en Siria es el fútbol. El fútbol. No solamente se sigue la liga local, que se llama la Liga Siria de Excelencia, sino que se siguen las ligas de todo el mundo. Después del fútbol, el segundo deporte es el básquetbol, ¿no? Sí. Hay mucho interés también. Y bueno, hasta ahora ni en fútbol ni en básquetbol Siria ha alcanzado resultados, digamos, rutilantes. Siempre está ahí a punto de clasificar al Mundial, etcétera, pero aún así la gente apoya. Y curiosamente, durante la crisis han surgido o han enraizado otros deportes, en particular el caso del rugby, que a mí me gusta mucho porque fui jugador de rugby mucho tiempo, fui entrenador también. Y en este último viaje que hice a Siria, en abril, tuve la fortuna de tener contacto con la gente del rugby en Siria. Rugby en Siria empezó, digamos, formalmente en 2012, con muy poquitos jugadores, y ahora ya hay 500 jugadores varones y jugadores mujeres. Y con mucho esfuerzo, como preguntabas, salen a torneos, ¿no? A torneos tanto en los países árabes, han ido a jugar a Túnez, por ejemplo, este año un torneo muy importante, han jugado en el Emirato. ¿Tienen que pedir permisos especiales para trasladarse o se pueden mover libres por el mundo como un chileno? Pero Europa, Estados Unidos. Se pueden mover siempre y cuando les den la visa. Normalmente si son torneos internacionales, por ejemplo, amparados o auspiciados por una federación internacional de un determinado deporte, no les pueden negar las visas. Pero a veces les pone muchas restricciones. Entonces, si el torneo dura un fin de semana, pero ellos quieren estar unos días antes para aclimatarse, no los dejan, por ejemplo. No los deja el país que los recibe. El país que los recibe. Y por otra parte está el problema económico, claro. Entonces, pero la pregunta clave, y por relacionarlo con la crisis, ¿no? Ellos te decían, este es nuestro motor para salir adelante, ¿no? Es decir, el deporte nos da una razón de seguir adelante y aspiramos a darle una alegría al pueblo sirio, ¿no? Con la especialidad. Justamente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que fueron el 2021, Siria obtuvo su tercera medalla olímpica en toda la historia, una medalla de bronce, un levantador de pesas, ¿no? ¡Qué lindo! Entonces todos los demás deportistas te dicen, nosotros queremos ser como Manasat, que fue el que ganó esa medalla olímpica. Sí. Darle esa alegría al pueblo sirio. Entonces el deporte no está desconectado de ese esfuerzo por echar a andar el país otra vez y bueno, superar
los años duros. Y don Pablo, yo creo que lo que hablamos un poco antes, esta disonancia de la historia o la imagen internacional que tiene Siria, ¿cómo nos puede usted resumir un poco en qué está Siria a hoy, a día de hoy, perdón? ¿Cuál es la situación actual? Siria ha superado la parte álgida del conflicto armado, ¿no? Siria es un país seguro para ir en el, yo diría, el 85% del territorio. Uno se puede mover sin ningún tipo de dificultad. En Siria se vive una situación económica muy dura, propio de un post-conflicto armado, agravado por la situación internacional, digamos, que viven todos los países, con inflación, etc. Pero en Siria, digamos, se ve también un esfuerzo por salir adelante y se ve la satisfacción de que los principios fundamentales, digamos, de la cultura del pueblo sirio son precisamente lo que les ha permitido salir adelante y mantener, digamos, su estado, que es muy importante, para poder a partir de ahí reconstruirse, etc. Entonces, si uno ve las cosas con cierta distancia y perspectiva, no me cabe la menor duda de que Siria hoy está mucho mejor que hace 2, 3, 4, 5 años y que el próximo año va a estar mejor que este, etc., ¿no? Porque hay una voluntad del pueblo sirio por salir adelante. Pablo Sapaj, un privilegio tenerte en Raíces Árabes, en una conversación tan interesante donde hemos aprendido un poquito más de la realidad que se vive allá y, bueno, parte de la historia. Aquí tienes las cámaras de Raíces Árabes para dar tu último mensaje y yo le deseo a tu pueblo, a Siria, que reine la paz y el amor, la alegría y la prosperidad. Bueno, muchas gracias a Raíces Árabes. Un honor realmente estar acá, valorar la labor que ustedes hacen, porque es súper importante conectar, ¿no?, a nuestras colectividades de árabes en el continente americano con la realidad de lo que ocurre en los países, porque a veces uno no lo nota, pero ellos sí sienten el aliento de nuestras colectividades acá, en cosas que pueden resultar a lo mejor anecdóticas, el deporte, etcétera, pero para ellos, y no solamente me refiero a los sirios, sino que, bueno, todos los países de la región. A los palestinos. Los palestinos, los libaneses, etcétera. Saber que al otro lado del mundo hay gente que piensa en ellos, reza por ellos, que comparte su cultura, es muy importante. Así que el papel que hace Raíces Árabes no solamente se queda acá, viaja también a través de las ondas electromagnéticas y hoy de... Tú eres el encargado de Internet, mostrar Raíces Árabes en España. Ojalá. Así lo haremos, por supuesto. No les quepa la Allah yardelek. Que tengas un buen regreso a España. Shukran. Muchas gracias por estar con nosotros. La verdad que estamos muy contentos, felices por lo que hemos aprendido el día de hoy acerca de esta gran nación siria. Y nosotros nos vamos a unos pequeños consejos comerciales breves y ya estamos con ustedes. Los primeros árabes que llegaron a Chile se encontraron con gente maravillosa en esta tierra santa. Así es, y ahora nos toca a nosotros compartir con ustedes los secretos y tradiciones del mundo árabe. Bienvenidos a Raíces Árabes.
Y seguimos en Raíces Árabes. Yo los escuchaba junto con este gran periodista, escritor, corresponsal de guerra, en historiador, fin, extraordinario, que nos hablaba de la situación investigador de, también, de Siria, que tuvo una excelente charla en el Club Sir Unido con mucha aceptación. Y ahora yo me uno a este grupo. Estamos en un nuevo canal, estamos en Vive, en BTR, canal 30 y... No, 47. Eso, era para que no se equivocara, 47, usted no se equivoca. Y en el 735 HD. Y en el 735 en HD, y estamos ahí, también en Mundo, ¿dónde estamos? Goza TV. Eso, Goza. Ahí estamos. Mi canal favorito. Goza. Estamos también en GTV, Man... ¿Qué? ¿Qué? Eso, no me digas manquehuito, manquehuito. No. Canal de GTV 31. 31. Ya, tiene que estudiar la Dara. Tiene que estudiar la Dara. 841 HD. Nos ven en todo Chile, en BTV, en las 10 comunas de la Concagua, San Felipe, Los Andes, y estamos llegando por Tu Mundo como canal de televisión a las 24 horas. Así que, ¿qué les parece? ¿Qué le parece a usted? A mí me parece maravilloso. ¿Y Tu Mundo a ti te dice algo? ¿Mi Mundo, por ejemplo? Oh, ¿ah? Mi universo. Ya vamos a hablar de eso, porque es mi universo. Vamos a ir a ir a un plato especial de Nimer Serrat, lúcum de naranja. Con ganas de algo dulce, este programa entonces no puedes perdértelo. Bienvenidos a la cocina de Omar. El halkum locum o delicias turcas es uno de los dulces más clásicos de Oriente Medio. Tradicionalmente, este postre se elabora con colorante artificial, lo que le otorga un color rojizo que es muy común dentro de esta preparación. Nosotros vamos a reemplazar ese producto por el jugo de naranja y por el zeste, por la ralladura de la naranja, lo que le otorga una característica mucho más natural. Los ingredientes para este halkum son los siguientes: fécula de maíz o maicena, que es un nombre comercial, azúcar impalpable, el jugo de 2 a 3 naranjas, que equivalen aproximadamente a 250 cc, la ralladura de 3 o 4 naranjas. Comencemos con la preparación de este dulce. La primera parte que vamos a realizar es la ejecución de un caramelo de bola blanda. En su elaboración vamos a colocar 4 tazas de azúcar impalpable. Agregamos una taza y media de agua, el zeste o ralladura de 3 naranjas aproximadamente, que son 2 cucharadas, y vamos a mezclar. Cuando la preparación comience a hervir, vamos a agregar aproximadamente una cucharadita de jugo de limón, y de esa forma vamos a evitar que nuestro caramelo se cristalice. La fragancia que expele la ralladura de naranja en la preparación es realmente deliciosa. Invita a comer. Vamos a continuación a mantener con fuego alto esta preparación hasta que logre aproximadamente entre 115 a 118 grados Celsius. Eso es lo que técnicamente se denomina caramelo de bola suave. Para eso es re importante que consten con un termómetro de pastelería. Comienza a hervir nuestra preparación, agregamos el jugo de limón y continuamos revolviendo y dejamos hervir hasta que logre los entre 115 a 118 grados Celsius. Veamos, por ejemplo, qué temperatura está marcando en este momento nuestro caramelo. Ya tenemos casi 40 grados Celsius. Mientras se termina de hacer nuestro caramelo, vamos a continuar con la segunda parte de la elaboración. Agregamos una taza de fécula de maíz, 250 cc de jugo de naranja, mezclamos. Una vez que se incorpora sin ningún tipo de grumo la maicena, incorporamos 2 tazas de agua fría,
Veamos cómo va nuestro caramelo. Ya vamos en 110, queda la parte menor para lograr los 115 grados Celsius, que es el punto más o menos deseado, puede ser hasta 118 grados Celsius. Ya estamos a la temperatura deseada, vamos a cortar el fuego y voy a proceder a colar nuestro caramelo. Ya tenemos listo el caramelo. Vamos ahora por la segunda parte de la preparación. Dispusimos nuestros 200 gramos, aproximadamente una taza de fécula de maíz, la taza de jugo de naranja y las dos tazas de agua. Vamos a llevar la preparación a hervir. Sin parar de revolver, vamos a ver que una vez que comienza a tomar punto, se tiende a ser muy densa y transparente. Una vez que ha tomado temperatura esta parte de la preparación, agregamos una gotita, puede ser media cucharadita de vinagre de vino blanco. Comenzamos ahora a agregar poco a poco nuestro almíbar. Y bajamos el fuego al mínimo. Han transcurrido 15 minutos desde que comenzó a hervir y ya se torna mucho más espeso. Todavía nos quedan aproximadamente 30 minutos más. Ya han pasado 30 minutos desde que comenzó a hervir y si pueden advertir, el punto es cada vez más espeso. Yo dispuse una bandeja, un Pyrex, que le puse una ligera película de aceite vegetal y voy a disponer el contenido en la bandeja. Voy a esperar a que se enfríe y lo vamos a llevar al refrigerador por aproximadamente 8 horas o por toda la noche para luego sacarlo, desmoldarlo y cortarlo. Transcurridas las 8 horas en que necesitamos que este postre se refrigere y se asiente adecuadamente, vamos a proceder con el desmoldado. Lo primero que vamos a hacer es verter en esta cubierta una pequeña cantidad de fécula de maíz. Es sumamente importante agregar solo fécula al principio, porque de esa manera vamos a evitar que el halcum sude y vamos a proceder a volcar el contenido. Fécula. Y procedemos a cortarlo. Pueden ser cubos pequeños o de mayor tamaño. En este caso vamos a tratar de hacerlo lo más pequeño posible y que queden medianamente parejos.
Halkum, Lokum, delicias turcas, no importa cómo se les llamen, son realmente deliciosas. Y más si se preparan con jugo de naranja natural como lo hicimos hoy día. Les recuerdo que estamos a través de Raíces Árabes. Esta es La Cocina de Omar. Y estamos de vuelta de La Cocina de Omar. ¡Qué rico! ¡Qué manera más delicada de presentar todo! ¿No les entró hambre, chiquitos? Sí, era de naranja, ¿no? De naranja. Ah, yeah. Es el clásico halkum, que hay de varios sabores, de rosa, de naranja, con pistacho, con azúcar. En todos los países árabes, ¿eh? Todos son un clásico. Es riquísimo, créanme. Engorda, eso sí, mejor no digo, por si acaso. Dale. Bueno, a los supermercados en Miami venden de todos los productos. Ay, qué rico. Y hay varios halkum de todo tipo, de naranja, de pera, de todo. Es muy rico. Oye, tenemos aquí una reina. ¿Ah? Sí. Una reina, la reina de raíces árabes, ¿ah? Que estuvo participando en el concurso para Miss Universo. Miss Universo te lo aprendió. ¿Ah? Por fin te lo aprendí. No, es que llamé a la Cecilia Boloco y le pregunté, ¿cómo se llamaba el concurso? Y ahí ella me dijo. ¿Ah? Entonces, cuéntanos cómo fue tu experiencia. Hermosa, hermosa. Realmente es algo muy diferente a lo que yo suelo hacer. Así que aprendí muchísimo y creo que lo más importante es que conecté con un montón de gente que no hubiese conocido de otra manera. Yo creo que, claro, como mi mensaje tenía mucho que ver con el proponer distintos cuerpos, el incluir a distintas mujeres en esta plataforma, fue muy lindo cuando me escribían algunas niñitas así como, Dara, me encantó verte ahí. Yo nunca pensé que alguien con un cuerpo parecido al mío podía estar ahí. Entonces, fue muy lindo sentir que por lo menos un poco de mi mensaje llegó a esa plataforma. Así que fue maravilloso realmente. Y para que la gente ahí disfrute, te vamos a ver cuando te seleccionaron. Ya, cuando quede en el top 10 clasificada. Vita cura. Veamos. La segunda clasificada de esta noche, que se acerca a la final de Miss Universo Chile 2022, es Miss Vita Cura. Mi nombre es Dara Jadwe, soy la representante de la comuna de Vitacura en Miss Universo Chile 2022 y quiero contarles sobre mi profesión. Yo me dedico al cine y en este camino Miss Universo Chile me he dado cuenta de la relación que tienen ambas profesiones. En el cine trabajamos con imagen, igual que en el mundo de la belleza. Pero a nosotros nos han enseñado que la imagen mucho más que lo que es lo que representa. Y yo creo que en este camino a Miss Universo, la representante de Chile tiene que ser lo mismo. Una mujer que más allá de tener una imagen, está representando a su país. Preciosa, estupenda. Apolinia. Una buena representante de nuestra colonia árabe. Bien. Dara, y cuéntanos un poquito cómo se desarrolló el evento, la ganadora. Sí, bueno, estuvimos 4 días en concentración, todas en un hotel juntas, un poco haciendo, ensayando, practicando todo para el día de la final. Y la ganadora fue Sofía de Paciel. Yo a la Sofía la conozco por otro mundo desde hace un par de años. Ella vive en Miami, ¿no? Sí, ella es representante de la comunidad extranjera. Ah, entonces son los chilenos que viven fuera de Chile. ¿Y dónde se va a hacer la final del concurso? Misterio. Es un misterio. ¿Pero por qué? Yo hasta ahora no tengo idea. ¿Por qué? No sé. No ¿Qué tengo pasa idea. Con eso? No se sabe. ¿Pero es que para evitar un boicot? No, ¿para qué? No, nadie sabe. Todavía nadie ha dicho. Yo por lo menos no tengo idea. En diciembre, supongo, siempre suele ser en diciembre, pero sea donde sea, yo sé que la Sofi nos va a dejar bien, bien parados porque es una mujer maravillosa, súper sensible. Así que nada, a mandarle todas las buenas vibras para que vaya ahí y dé lo mejor de sí misma, que yo sé que lo tiene. De todas maneras, y nos debe estar viendo porque Raíces Árabes se ve en todas partes, incluso en el canal
Goza TV. También. De mundo. Oye, Dara, sí. Yo le quiero hacer una pregunta a Dara que tiene que ver con justamente con el cuerpo, con la belleza y con la juventud de hoy día, que con esto de las redes sociales, con el TikTok, Instagram, Facebook y todo, no sé, están un poquito acomplejadas a veces de sus propios cuerpos, que no me gusta mi nariz, que no me gusta mi pelo, que no me gustan mis ojos. ¿Cómo un concurso de belleza hoy día viene a arreglar esta situación o quizá un poquito a fragmentar esto que ya está medio fragmentado porque las redes sociales han sido bien complicadas? Sí, es un tema muy complejo. Yo creo que al final lo que está pasando es que nuestras niñas están creciendo viendo muchos cuerpos en las redes y ven más tiempo los cuerpos ajenos que el suyo. Entonces, cuando uno ve siempre un tipo de cuerpo, siempre un tipo de representación, uno se ve después uno mismo y no se reconoce dentro de ese espacio. Entonces dice, ¿dónde quedo yo parada en este espacio? No se reconoce y a veces no se gusta. Claro, y yo creo que más que uno se gusta a sí mismo o no, es que uno ha aprendido a no gustarse. Nosotras hemos aprendido a ver una imperfección como imperfección. Hemos aprendido a ver que cierto espacio o cierta característica es fea o es... En el fondo es un aprendizaje. Yo creo que por eso mi mensaje tenía que ver con el desaprender, a entender que todos los cuerpos tienen su belleza. Tienen su gracia. Y que en Chile tenemos millones de cuerpos, millones de formas. Y ahora con tanta inmigración nueva. No, y que las mujeres siempre hemos tenido cuerpos diferentes. Lo que pasa es que lo que nos ha mostrado las redes sociales, la publicidad, no ha sido eso. Entonces es el momento de que empecemos a cambiar ese paradigma y reaprendamos a poner el valor de las personas no en el tipo de cuerpo. Por sobre el cuerpo. Por sobre el cuerpo. Ahora, tú has visto, yo me imagino que has visto muchos concursos de belleza. Pero has visto concursos de belleza de años anteriores. Sí. ¿Ya? ¿Hay una diferencia con el concurso en el cual tú participaste, sobre todo en este tema que es tan delicado hoy día? Porque... Hoy día el mostrar una mujer de una forma en un desfile es distinto tal vez a como era antes. ¡Ay, qué complejo! Yo creo que eso es lo que muchas de nosotras intentamos proponer. Yo, de hecho, como en uno de mis discursos lo que hablaba es como este síndrome del impostor, que es cuando uno no puede relacionarse un poco en el espacio en el que está. A mí me pasó mucho eso en este concurso, que sentía que yo no formaba parte de este espacio, porque yo soy mala para maquillarme, como para todo lo estético. Ahora no estás maquillada, porque oye, no. la Dara viene sin maquillaje. Un poquito los ojitos. Ponte de pie, Dara, porque no sé cuánto mide, pero... No, alta. Pero tengo trampa. Bueno, pero se ve muy alta. Sí, no. A mí por lo menos lo que me da esperanza y lo que me da esperanza con respecto sobre todo a las niñas que ven esta plataforma es que la actual Miss Universo, la gran Miss Universo, sí. Arna Sandú, ella ha sufrido muchos cambios en su cuerpo. Entonces por primera vez a mí me pasó, yo por eso este año decidí entrar. Porque yo la vi a ella y dije... Siento que puedo hacer algo aquí. Su mensaje es más grande que lo que puedan decir de su cuerpo. Entonces yo creo que poco a poco, quizá de manera más lenta de lo que muchas esperamos, pero yo siento que vamos para allá y espero sobre todo porque ya es hora. ¡Wala! Chatra. Yo creo que tu pregunta iba enfocada más que nada que hoy día con la revolución feminista y todo, ¿cómo es posible que sigan habiendo estos... No, es que es distinta la forma. Yo creo, no he visto el desfile, pero es distinta la forma en que se presentan las niñas, porque antes es como la publicidad ha ido cambiando absolutamente. Antes tú vendías con la publicidad era colocar una niña casi desnuda, claro. Semi desnuda, y hoy día esa publicidad ya no la estamos viendo. No, incluso con físicos normales, un poquito. No, y todas las grandes tiendas, delgadito. Por ejemplo, hoy día tienen modelos normales, dicen talla XL, modelo normal. Lo he visto. Entonces, eso da más cercanía también con el público que las personas que acceden a esas tiendas y todo, son gente común y corriente. Entonces, esta modelo perfecta, de cuerpo perfecto, cara perfecta, saca con pinza y más encima es un prototipo que muchas veces no existe. Sí, pero hoy día yo creo que más allá de que sean todas las niñas que están en concurso de belleza son bonitas,
pero hoy día también existe tal vez una mayor importancia en esa, en esa belleza interior. O sea, eso es lo que hay que recalcar. Claro, bueno, ella es una diferencia del mundo del modelaje con el mundo de las mises, pero yo también creo que vamos para allá y que en el mundo del modelaje se esté incluyendo por fin a otro tipo de mujeres. Nos quiere decir que estamos enfocados en que la belleza o el concepto de belleza está empezando a cambiar. Sí, pero es que es diferente, porque ver a la, escuchar a la Ara no es como antiguamente. Sí, a veces, gracias. Pero eso es un estigma. Eso, ¿viste? No, pero era así antes. Era así, por supuesto, porque se preocupaba mucho del empaque. Con suerte se sabía la tabla del uno. ¿Qué hago, señor director? ¿Lo cacheteo en esta parte? ¿Qué hay que hacer? No, pero si estamos diciendo la verdad, antiguamente se criticaba mucho eso. Así que mira, te felicito. Creo que dejaste muy en alto el nombre de todas las colectividades árabes de Chile y sobre todo porque es Jadwe. Y si es Jadwe, es buena. Bueno, vamos a ir a una pequeña tanda comercial. ¿Qué les parece? Experiencia de. ¿Te han dicho, te han visto en las calles? ¿Te han hablado de raíces árabes? Ah, de raíces árabes. Por favor. Yo en España tengo a mi mamá que me ve ahí desde ¿sí? YouTube. Sí, mi mamá desde Canarias. Le mandamos un saludo de esos, ¿eh? Sí. Saludos, tía. Oye, donde más ven a nuestro canal www.raicesarabes.tv, después de Chile, Canadá. Así que un aplauso a los canadienses. ¿Y después dónde? En Francia. Y Argentina. Son los países donde somos más vistos. Sí. Mucha gente entre las 8 de la noche y 12 de la noche. Bueno, ven el programa El Tetracolor, Raíces Árabes, musicales, danza. La cocina. No, es que ella participó en este concurso y una de las exigencias del concurso era hablar en inglés e irse a comerciales en inglés. Perfecto. Para toda la gente que no está viendo afuera. Y en francés, merci, le France. Oye, y yo creo que también en árabe después, dale. Chuta. ¿Voy en inglés entonces? Vaya. So we're so glad to have you here today, tonight really. And we invite you to keep on raicesarabe.tv. We are going to go to our... to our commercials, but we keep looking for you back when we are here today. Nuestros auspiciadores, Kiko aquí con Palmers. Cuéntanos un poquito de Palmers. Bueno, cuenta con ropa interior para damas y caballeros, una gran variedad para niños también, y los productos son hechos de algodón 100% natural de la mejor calidad. Correcto, una marca completamente atemporal, para todos los gustos, siempre un Palmers para ti. Y usted puede verlo en su página web, palmers.cl, palmers.cl. O en sus tiendas, Palmers también puede encontrar todos estos productos a su disposición. Sí, palmers.cl. Los primeros árabes que llegaron a Chile se encontraron con gente maravillosa en esta tierra santa. Así es, y ahora nos toca a nosotros compartir con ustedes los secretos y tradiciones del mundo árabe. Bienvenidos a Raíces Árabes. جالوا محل جبالا ما رنكو لونيالا محروس بقدرة الله وهمة أهلا ورجالا جالوا محل جبالا ما رنكو لونيالا محروس بقدرة الله وهمة أهلا ورجالا.
We are back here in Raíces Árabes, porque como nos fuimos en inglés, volvemos en inglés. Oye, yo no sé, próxima semana todo en árabe. No, pues ya estamos perdidos. Uy, que no sé hablar árabe. Yo entiendo poquito. ¿Y Roberto, tú hablas? Sí, bonjour. Sí. Chur. Por favor, compórtense. Yo les voy a enseñar después cómo se hacen estas cosas. Pero yo creo que ya a esta altura ya estamos como... Hace como media hora que... Pero nos están viendo en la casa la gente. Calentito. La gente nos quiere. ¿Eh? Obvio. Sí. Que nosotros les damos cariño, les damos calor. Y somos simpáticos. Compañía. Con estos fríos que está haciendo. ¿Eh? Así que, lamentablemente, eso sí, tenemos que dejarlos, tenemos que despedirnos, pero tenemos algo especial. No nos vamos así nomás. No. Les vamos a entregar con todo nuestro cariño este musical para todos ustedes. Que tengan una muy buena semana y nos vemos la próxima. Buenas noches. Raíces Árabes. Vino.